Cultura en Acción. Ahí estamos al aire, claro que sí, estamos al aire y estamos con Cecilia. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo andás? Cecilia Montani. Sí, perdón, Celia Montani. ¿Cómo estás, Martín? Celia, ahí está, Celia Montani. ¿Cómo te va, Celia? Muy bien, gracias. Bueno, contamos un poquito sobre este programa nuevo que hay de Teen Sane. Teen Star, que llega a la Argentina, ya llegó, digamos, como su primera etapa de formación en julio en la ciudad de Córdoba, y una nueva oportunidad en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de este año. Bien, ¿y quiénes enseñan este nuevo programa y dónde se va a hacer, no? ¿Y cuándo? Bien, sí, este programa data de varios años, más de 35 años en el mundo entero, porque se desarrolla en muchos países y apunta al desarrollo de la afectividad y la sexualidad en niños, jóvenes y todo aquel que tiene la responsabilidad de educar en esa área, ¿no es cierto? Ajá. Buenísimo. ¿Y en qué países está? Bueno, por ejemplo, en Europa hay varios, y por nombrarte los más, digamos, los que más desarrollado lo tienen: España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Portugal, y después lo tenemos en África, en Nairobi, Kenia, uh-huh. En Estados Unidos, en América y en países de Centroamérica y de América Latina. Está también en Corea, y bueno, Argentina comenzó el año pasado, tratando de, digamos, de incentivar con una gestión muy importante a la llegada, y finalmente este año arribó a nuestro país. Bien, ¿y esto se va a enseñar también en los colegios? Justamente apunta, es un programa que apunta a la formación de toda persona que tiene la responsabilidad educativa, puede ser un docente, un directivo, animadores juveniles, etcétera, también para padres, porque lo que se intenta es que sea una opción muy importante, seria, de educación de la afectividad y la sexualidad en el ámbito cotidiano para los padres, y en el ámbito escolar, ¿no es cierto?, porque es una opción totalmente válida que se ajusta a los lineamientos curriculares de la educación de la sexualidad. Ajá. ¿Y esto va a empezar un curso acá en Buenos Aires? ¿Se va a dar el curso para docentes y todas estas personas que sean profesionales, no? Exacto. El 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, un curso presencial intensivo que se da en Puerto Madero, en el Auditorio San Agustín, porque está auspiciado por la UCA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, y el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Allí se dictará con los capacitadores que vienen directamente desde Chile, y se forman a las personas que se llaman monitores, así se llaman a las personas que cuentan con esta formación, que pueden dar luego educación en el área de la afectividad y la sexualidad. Bien, y esto es, digamos, después pueden ir directores de colegio, todo lo que sea, digamos, también docentes, secundario y primario, profesores también. Exacto, los docentes de todas las áreas, porque el programa apunta a formar desde niños de jardín de infantes hasta los jóvenes, incluido el nivel terciario de formación docente. Ajá. De manera que todo docente en cualquier nivel educativo y de cualquier área educativa puede formarse con este programa, porque nosotros sabemos que los contenidos de la educación de la sexualidad y la afectividad son transversales a todas las áreas y todas las materias. Bien, qué interesante, ¿no? La verdad es muy interesante. ¿Qué nos podés contar sobre este programa? Bueno,
¿Cómo vino acá a la Argentina? ¿Cómo llegó, no? Y porque, bueno, hace rato que varios de nosotros estábamos mirando lo que se hacía en otros países, como una alternativa desde lo que se llama la antropología personalista, que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona. Y los que nos hemos formado tempranamente en esta área, veíamos con mucho entusiasmo que llegara a la Argentina, porque es el programa que tiene estrategias muy muy importantes para el aula, le brinda las herramientas de formación a aquel que toma esa capacitación y lo hace, digamos, transmitiendo mediante estrategias y metodología que es muy acorde a las necesidades de los niños y de los jóvenes, ¿no? Porque usa recursos y estrategias muy dinámicas, trabaja mucho con los talleres, con teatralizaciones y no deja escapar contenidos, porque, los contenidos son el núcleo de aquello que luego se comunica, ya no de manera formal, porque el joven necesita un espacio creativo en donde se le pueda hacer la propuesta. Y eso va totalmente unido con la necesidad que hoy tenemos de un joven que es del siglo XXI, ¿no? Muy bien, qué interesante. La verdad que es muy, muy lindo y, bueno, ojalá que esto vayan varios maestros, se anoten y... ¿Dónde tienen que inscribirse? ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? Sí, perfecto. Bueno, hay una página que se llama teamstartcava@gmail.com. Yo te voy a mandar el spot que tenemos para que vos puedas luego, si querés, repetirlo. Sí. Sería muy importante que los que tengan interés y puedan hacer un esfuerzo por hacer esta capacitación ahí, en Ciudad de Buenos Aires, tengan en cuenta la oferta que hay de promoción hasta fin de septiembre, porque se pueden reunir cuatro o cinco docentes de la misma institución o de instituciones diversas y pueden lograr un descuento importante en la inscripción en esta etapa hasta fines de septiembre. Luego las inscripciones continúan, ¿no? Claro. Los alentamos a que se pongan de acuerdo, que se conecten entre ellos, y que es muy importante formar un grupo, ¿no? Las redes que se necesitan para que esto realmente se difunda, porque tiene un valor muy, muy grande para los niños y para los jóvenes. Bien. La verdad que está muy interesante, bueno, tener la educación más avanzada, ¿no?, para los chicos. Sí, nosotros hacemos foco en educar en valores, basarnos en respetar la dignidad de la persona humana, que haya siempre una actualización permanente de aquel que se formó. Eso es lo que brinda también Teamstart, no nos deja nunca solos porque tenemos esas actualizaciones a mano. Después es un programa que incluye a los padres. Ajá. No solo los niños y los jóvenes, sino a los papás. Es muy importante que se hable con el mismo idioma, las mismas estrategias en la escuela que en la casa. Y entonces el niño va a ver una unidad realmente importante, ¿no?, en la presentación del tema, que apunta a desarrollar todas las dimensiones humanas. Claro, es como para que el niño entienda más a la sociedad, ¿no? Sí, que pueda, en realidad, que pueda comprender la oferta que hoy la cultura le hace, pero lograr discernir con herramientas serias, científicas, válidas, con una formación de personalidad fuerte. De lo contrario, es fácilmente manipulable una persona que no logra esa formación personal. Y nosotros tenemos un espacio desde el nacimiento hasta los 15, 18 años, más o menos, ¿no? Sí. Pero 15 años son los años en los que estamos desafiados, padres, docentes, para intervenir dándole una opción seria e importante. Claro, interesante, la verdad que es muy interesante. Bueno, Celia, te agradezco mucho la comunicación y estamos en contacto. En cualquier momento podemos salir de vuelta. Si tenés alguna novedad más, mandanos todo lo que nosotros lo vamos a difundir acá en el programa. Y bueno, a ver cuando puedas venir acá al estudio, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Yo a disposición, vamos a acordar un día para que yo pueda estar con ustedes y te envío toda la información para que se pueda ir difundiendo en el mientras tanto. Muchísimas gracias a vos y bueno, estamos en contacto.
Un gusto, Martín. Un muchísimas gusto, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a la audiencia. A vos. Adiós. Bueno, gracias. Y así, así seguimos, seguimos en Cultura en Acción. Radio Abasto TV. Para vos. Para vos. Y para vos. Y el señor operador arranca con un saludo muy, muy romántico. Y a mí me encanta, por supuesto que me encanta. Estaría todo el día escuchando ese tipo de música. Pero también amerita a esa que es pum para arriba. Así que, señor Chispita, cuando usted quiera, elija uno y nosotros escuchamos y bailamos. ¿Le parece?